Bueno, estamos aquí. Esta es la iglesia de San Bartolomé de Fresnedías del Olivo. Un breve apunte sobre San Bartolomé. San Bartolomé era un santo muy querido por los templarios, aparte de San Juan Evangelista también, y por supuestísimo San Miguel, que es quizá el santo bajo cuya advocación más iglesias construyeron los templarios. La iconografía de San Bartolomé es realmente curiosa, porque se le representa con su propia piel. Bartolomé fue torturado, martirizado, y el martirio que sufrió fue el despellejamiento. Entonces se le representa con su propia piel, como si fuera un abrigo, cuando te pones así un abrigo en el brazo y lo llevas en la mano. En la mano, pues así, se lo representa a San Bartolomé. Pero este cambio de piel, por así decirlo, tiene una simbología muy potente, que está muy relacionada con los templarios y su dimensión heterodoxa, esotérica. Otro día hablamos de eso, pero simplemente para que os quedéis con este dato. San Bartolomé. Eso. Muy bien, pues nada, gracias.